Pero Germán tiene para desamparse unas buenas geloteadas ahí. Chulo se le ve. Y mire si no importa nada, pero... No, sí. Es bastante malo. Cabal así, por los surcos, tírenlo, mira. Mira cómo es, Candido. Mira, qué chulada esto es el otro. Es que yo le he quedado 2 libras. Esta es más corta. Y pues nosotros vamos a seguir siempre con el proceso de las milpas, bicho. Con el proceso de las milpas, venir a grabar cuando ellos siembran el maicillo, venir a grabar cuando ellos doblen, cuando ellos vengan a tapiscar, cuando venga la máquina, todo. Aquí se le puede poner maíz también, estos pedacitos, para comer el otro. Bastante gente es lo que hace, ¿verdad? Sí. Bastante gente es lo que hace, de que ellos siembran. Vuelven a sembrar su milpita. Sí. Va. Guacho, esa calzoneta es de Estados Unidos y ribu que es. Ni me he fijado. Yo que ver donde había comido el día los coyotes y no han vuelto a llegar. ¿De quién es, Modesto? Espérame, le voy a prestar mi boca, eres de Estados Unidos, ese de fondo. Es que ría, siempre usted se ha amargado, Modesto. No, el mismo dice que solo de Estados Unidos le pone. Yo dice, no, ¿por qué no le digo? No, porque usted no, como que las cosas no sabe cómo las va a hacer. Que está acá. ¡Ah! Si uno ya sabe cómo hacer las cosas también al querer. No, usted no sabe de eso. No, 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 camina para atrás, igual los cangrejos. Va para atrás, le dije, no, para adelante. Vámonos, pues. Dale, pues. Pachino me lleva eso, me la abono. Quiero abonar allá. Está potente. Está potente, dice. Y bueno, pues así está este volado, bicho. Miren cómo pasa de rápido el tiempo. Bueno, si siguen nuestros videos, y yo todo ando perdiendo. Espero que el celular esté en el carro, porque en eso venía pensando. A ver si no se me cayó al bajarme del carro. Ah, pues sí. Todos ustedes que han visto nuestros videos y han estado pendientes, pues de todo el proceso de la milpa, pues saluditos a todos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues gracias a Dios, pues ya pasó lo peor, el mayor susto, que pensamos de que se nos podía secar la milpa.
Ni ahora que me acuerdo, creo haber visto una gallina de esa, te modesto, ahí en el carro. Bueno, entonces vamos a agarrar para la casa de William nosotros, bichos, para hacer la elogiada. ¿Todo bien, Prián? Todo bien, chucho loco. Este chucho es loco. Y Modesto jalando el pellejo, yo dije, ya le cazaba la mano. Y hubiera hecho. Dale. Venga, pa, venga. Miren, pues. Está tierno. Sí, está tiernito. A ver, entonces, ¿quién fue el que empezó con la bulla de que estaban duros? Pues el compañero vino Álvaro y dijo, pues sí, pero los que llevaba Modesto eran. Pues sí, de los que llevaba Modesto eran los que estaban duros. Pero Modesto había llevado uno amarillo. No llevaba de estos blancos. Bueno, tal vez eso, ¿eh? Llevaba revuelto. Guacal para echar el maíz, los elotes. Sí, porque Modesto empezó a cortar hace rato a Modesto, ahí por su casa. Vaya, miren, la manera en la que ellos van limpiando el elote. Le hacen un corte aquí, miren, en el tronco, para ir sacando la... Bueno, le llaman, como me dijeron, piel de elote, algo así. Nosotros le decimos tusa. Los salvadoreños le decimos tusa. Como dijo la... ¿Cómo se llama aquella, la cantante? No sé. Tusa. No sé, no me gusta la música, ahí sí me pierdo. ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Eri! ¿Cómo se llama la que canta la tusa? ¿Ah? Eri, ¿cómo se llama la que canta la tusa? La Rosalía. ¿La Rosalía? No, hombre. Es la... La Karol G. Esta es la piel del elote. Son de los papeles. Traigan pues el guacal para echar los elotes. Pero es la tusa. ¿Y la tusa? ¿Y cómo? Van enchechándolos para que no se hagan un montón. Uh-huh. Así póngasela aquí en la rodilla, ve, y ahí vayan enchechando. Ah, ya le... Ah, ¿sí? Estaba haciendo yo. Más con la rodilla que tiene Pachino, le va a envolver toda la pierna, Pachino. Ay, así porque no se ve mucho. Así he visto yo que las hacen, es cierto. Ay, en fin. Sí. Este es una. No, es que tiene que hacer la parva, no solo una. La parva. Sí, allí déjala, ahí téngala. Él no solo una. No, es que este es para uno, ¿ves? No, por eso. Por eso, allí téngalo así. Para que no le haga mucho. Hasta que ya haga el rollo grande. Sí. Ah, pues tú vas a hacer un rollo. Yo, a mí no me caben en estas rodillas, es muy grueso. Está chuca. Ay, tío, el camote que anda de la caída, mira. A mí no me pongo grande. Este.
No, dice Willy que está padeciendo de la rodilla. Papá Eduardo. Pero por la culpa de la Roxana. No, no, ya le dije. No, usted me hinca, pues, cuando vengo. Cuando vengo vos, lo me hinca, entonces ya la rodilla ya. ¿Qué tiene? No me sirve. No, pero aquí no la voy a hacer yo. Con la patita levantada. Nada, no, mamá, ve. Bajito. No, a veces me rompe, que son muy gruesas mis rodillas. ¿Por qué no se siente ahí? Si aquí, ve, ay, ve. Sí, te mamá. Para que le quede puntuda la rodilla. Es muy gruesa mi rodilla, ve. Mira, acá puntuda la rodilla. William le empujó. William me empujó. ¿A qué? Se cayó. Así dice Modesto también. Mira, pues, para que así se raja, ¿no? ¿Qué? Ahorita me voy a poner este sombrero. Ey, por eso está pasando un montón de familias en todo El Salvador. Si con la cosecha del elote así viene. Esto ay, es una tradición. Gracias por el asiento. Bye. 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 Bye, niña Fiufie. Qué chipopas de ojos se le ven, ay, a Pachino. Sí, se ve desvelado. Sí, no le digo que está reventoso. Volviera para hacer los tamalitos. Ni pasándolos por agua hirviendo. Creo que no se ablanda más. Así como se hace con la de los tamales. Así como se hace con la hoja de plátano para los tamales. Tal vez funcione. Mire, qué verbo lleva. Hijo, yo me he puesto en el camino. Aquí venga, si aquí le vamos a dar pasada. Venga. Me queda Javier. Aquí le puedo meter zancadillas, pure. Oiga, Karina. Aquí le voy a meter zancadillas, mi papi. A ver hasta cuándo le viene a conectar la luz a Willy. Esta semana van a venir ya, a ver. No va a haber problema. El caso de Findo, si no sé cómo solucionarlo. Buenos días. Porque, buenos días. El tema de Findo es de que para buscarle un electricista está difícil, que vaya a taparse hasta allá. Y el Freo pasa bastante ocupado. ¿Qué no comió? No sé. La Evelyn, mira. Los coyotes. Los coyotes. Las pillitas. Es que ayer había comido con ti y no. ¿No llega otra vez? Ah. Es un coyote, anda allá, me dijo Pachino. Iba corriendo, solo zapateaba buscando el coyote. Pero chucho, desgraciado. Puro chucho. Chucho son los que le han comido. Es que el coyote en la noche sale a cazar, principalmente en la noche. Durante el día, si se fijan, los coyotes desaparecen, se encuevan. No, también salen en el día. Tal vez porque no acertaron nada en días. Yo los he visto en el día, allá por salitre. Pero le digo, tal vez porque no lograron hartarse nada en días. No, porque la cacería de ellos es nocturna. Aquí hay una plaga de coyotes, bichos, eso es lo que ha atacado la población de cuzucos y conejos. Unos coyotes que andaba allá, andaba abajo. ¿Cuándo, mi amor? Los coyotes son bárbaros, van a comer maíz también. Es bien chivo, ya revisé el en directo y bien chivo se escuchaba con los dos micrófonos. Verdad, era más que suficiente con dos micrófonos, había gente que me decía de que cada uno debería tener su propio micrófono. Pero no, revisé el en directo. Se escuchaba perfectamente hasta lo que Modesto decía. Creo que hasta se escuchaba lo que decía don Efraín. Papá Eduardo ya no lleva ahorita café. Siento como que un café caliente me acabo de tomar. Vaya, vaya, vaya. La gastritis, ¿eh? ¿Qué van a hacer hoy, papá? De todo vamos a hacer. Muertos tamales. Ey, saluditos a Álvaro. Yo creo que ahorita debe estar abandonando el país, ¿verdad? Sí, ahora dijo que sí, va. Es cierto.
la gente me dice de que siempre saludamos a los mismos. Creo que vamos a enviar saludos. Pero es que no me carga aquí las cosas, hombre. Voy a ver si me... Saludos a José. José, ¿cómo es? José Lemus. Y nos pasa, saludos, José. Pues es que la gente me dice, pero es que siempre saludan a los mismos. Pues sí, pero es que los que quieren saludos no me escriben. Pues... Saludos a don Carlos. Saluditos, don Carlos. Por parte de Pachino. No saludes. Va, es que el volado está así, miren. Si ustedes quieren saludos nuestros amigos, ustedes... También saludos para el Cangri. Ustedes lo que tienen, lo que tienen que hacer, miren, amigos. Por eso, espere, William, que siempre son los mismos, por eso les digo, siempre son los para los mismos. Pues sí, somos los que, los buenos, yo saludo a los que conozco. No, la cosa es de que yo le digo a la gente, ¿verdad? Si usted me escribe por WhatsApp pidiéndome un saludo, difícilmente yo me acuerde. Si usted quiere un saludo, comente los videos y yo con gusto se los leo, pues, les envío saludos. Por ejemplo, les voy a mandar unos saludos a los últimos que han comentado los últimos videos. Estamos hablando de 2-3 días atrás. Por ejemplo, Alfredo Landaverde, saluditos. Mira los videos, dice saludos para las picadas de cualquier abeja. Dicen que es bueno para la riuma y cosas así. Pero si no es alérgico, si es alérgico lo va a mandar al panteón. No, Douglas es bien alérgico, pues dice que una abeja le picó el pie y se le puso todo hinchado, que ni la gallina se podía quitar. Entonces, pues ahí depende de cada quien, pues la alergia que tenga. Jorge Gallardo, Triservi, saludito, Jorge. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Ahí tenemos ya los primeros videos de la eloteada, viejito. Ahí muchísimas gracias por el apoyo que nos ha dado. Saludos a su esposa. Pues no sé si pues ya dio a luz, pero saluditos a ambos y pues felicidades, pues. Y pues también saludos a Luis, que también apoyó con el tema de la milpa. Saludos a Germán, que también les dio tierra a los bichos. Saluditos así a que, Chic, al mero Chic. Gracias a todos por apoyar a los muchachos. Rafael Dueña, saluditos, viejitos. Gracias por el apoyo. Walter Pineda, gracias por el apoyo. Gustavo Avelar, gracias, viejito. Ahí me está aconsejando de que no le tenga miedo a las críticas y me dice que saludos desde Jucuarán. Jucuarán tiene, algún día lo vamos a ir a conocer y tiene un significado para nosotros que aunque no lo conocemos, Tuli nos habló muy bien de Jucuarán. Dice que allá él fue muy feliz, pero algún día vamos a ir a conocer por esos lados. Henry, saluditos, viejito. Se le rompió el pantalón a Modesto, dice. Vida, sí está chistoso. Como que chorcito me quedó. Como que era falda, le había quedado. Si ya no tenía nada. Marta Tobar, saluditos y siempre, pues gracias por siempre apoyarnos, muchísimas gracias. Judá Antonio Romero, también muchísimas gracias por siempre apoyarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, y YouTube, no sé si está en TikTok, también nos apoya. José Figueroa, saluditos, viejito, bendiciones, muchísimas gracias. Quiero ver a Ademir Mercedes, saluditos, gracias, viejito. Medardo Durán, saluditos. Milton Gómez, saluditos. Juventino Sotelo, saluditos, amigo, gracias. Comentó el video de la eloteada cuando pasamos cortando para ir a vagar con Álvaro. Ese video se ve chula, la mata con 5 mazorcas.